Qué tal, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en Conciencia. Nos acompaña la doctora María Elena Gavarrete Villaverde. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. María Elena, muchísimas gracias por compartir su tiempo en Conciencia. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y vamos a hablar de un tema totalmente diferente a lo que tradicionalmente estamos desarrollando en Conciencia, etnomatemática. Sí. Yo me veo obligado, María Elena, a preguntarte <laughs> ¿Qué es esto de etnomatemática? Bueno, la etnomatemática es un programa de investigación para la acción pedagógica. Entonces, eh, es una línea de investigación que parte de entender la matemática como una construcción social y como un producto humano. Y de eh, dar un abordaje a las matemáticas desde una postura socioantropológica, eh, entonces desde la antropología cultural lo que hacemos es estudiar cómo se construye el conocimiento matemático. Y ahí entonces caemos en, la, en una cuestión más epistemológica, cómo es que se entienden, cómo es que la gente en ciertos contextos, eh, en el contexto indígena, en el contexto rural, en el contexto, eh, por ejemplo, de la costa, la gente de las comunidades que viven en las costas, eh, en, en los contextos urbanos. Eh, y también en los gremios, los artesanos, los carpinteros, los cardiólogos, los arquitectos, los astres, ¿cómo es que hacen la construcción del conocimiento, en específico del conocimiento matemático, para poder hacer un desarrollo de propuestas pedagógicas atinentes a, a esos grupos? ¿Le podemos decir que hay una matemática para cada cosa? Las etnomatemáticas son todas las matemáticas posibles. Entonces... Lo que hacemos es eso. Hay muchas, hay muchas teorías, porque como es un programa eh, de investigación que tiene ya bastantes años en su desarrollo, pues hay algunos eh, compañeros investigadores que lo llaman multimatemáticas, hay otros que los llaman eh, matemáticas descongeladas. Eh, hay, bueno, hay muchas maneras. ¿Cu ¿Cuándo surge esto, María Elena? Esto, esto a, a nivel surge, internacional. Pues. La, la, vamos a ver, la documentación, lo que está documentado, porque surge antes, surge incluso eh, por ahí de los años 50, ya nace la inquietud desde la antropología de hacer el estudio del pensamiento matemático, porque cuando se estudia una cultura, se le estudia la historia, se le estudia la lengua, y hay que estudiar cuál es su lógica, claro. y entonces esa es la parte etnomatemática, pero no había sido documentado. Había sido los antropólogos lo que habían hecho era eh, narrar, por ejemplo, cómo eran las formas en las que se hacían los conteos. O en Sudamérica, incluso aquí en, la, en el área intermedia, habían hecho, una, um, eh, habían hecho narraciones sobre el, los hallazgos de los quipús para, para realizar los conteos también. Todo ligado al tema de la cuantificación. Y luego en la cuestión cosmogónica sobre la visión de mundo, pero sin ligarlo a la visión geométrica del mundo. En 1985 hay una reunión mundial de, de matemáticos y de educadores matemáticos, y entonces hay un profesor brasileño que se llama Viratán de Ambrosio, y él da una conferencia en la que pone en relieve la necesidad de discutir este tema y de que las matemáticas habían sido vistas solamente desde un paradigma eh, muy muy cientificista y muy positivista y que era hora de darle a la matemática eh, un abordaje desde la postura del relativismo epistemológico y entonces ahí donde se hace eh, una reflexión profunda sobre esas matemáticas que habían estado o sobre esas formas de pensamiento que habían estado anuladas entonces ah, de ahí nace el término incluso se dice que nuestro sistema de numeración es multicultural porque es un sistema indoarábigo. Y entonces este profesor pone en relevancia que las matemáticas que nosotros dos estudiamos en la universidad eran unas etnomatemáticas, porque fueron las etnomatemáticas eh, que, que tienen origen de, de los árabes, que tienen origen de otras culturas y que fueron sistematizadas por los griegos y difundidas a través de la época del Imperio Romano por la cuenca del Mediterráneo. O sea que son unas matemáticas étnicas que, que imperaron y que son las que tenemos en que este tenemos momento. Pero en, que eh, no son las únicas. Sí, en Costa Rica cuando introducimos este concepto, ¿lo, lo introduce eh, su persona? Pues sí, bueno, en, 1900, en el 99 por ahí comenzamos a trabajar otra compañera y yo a través de un curso de historia de la matemática ahí en la Universidad Nacional. Eh, existía, existe, porque ahora yo soy coordinadora de un proyecto que justamente tiene que ver con un museo, pero existía la inquietud de recuperar conocimiento matemático eh, histórico. Y entonces surgió la inquietud de, de recuperar eh, algo que tuviera que ver con la historia de la matemática en Costa Rica. Entonces nos fuimos al Museo Nacional a buscar unas arqueólogas o antropólogas que nos pudieran ayudar y nos damos cuenta de que, además de piezas arqueológicas, con, con capacidad de estudio desde las matemáticas, que se podía modelizar matemáticamente. Eh, también nos cuenta una, una, una antropóloga del museo que los indígenas bribris tienen una forma de contar particular, que los indígenas cabecares, bueno, que la cosmovisión bribri eh, y cabecar, que es muy parecida, ¿verdad? La, la cosmovisión talamanqueña eh, utiliza eh, unas... Eh, que, que tienen está muy asociada a la geometría que tendría o sea, que nos, nos da la sugerencia de empezar a estudiar las matemáticas vivas no las matemáticas o sea la matemática de la historia eh, de la historia ahora de la historia que está en vigor reciente reciente y así es como nace entonces la inquietud por hacer un trabajo sobre la etnomatemática matemática eh, indígenas sí, sin duda alguna María Elena eh, un trabajo multidisciplinario se requiere diferentes es un trabajo, enfoques eh, sí. de, y la participación de varios profesionales sí eh, el tema es que claro como lo que hemos trabajado ha sido para trabajos de, de fin de, de periodo académico porque yo hice un trabajo o sea, hice un trabajo para la licenciatura que iba en ese corte de no matemática y luego me fui a España y hice la tesis de máster y la tesis de doctorado también vinculada a esa área. Entonces, yo he tenido que leer eh, mucho y consultar. Y entonces, bueno, este programa sirve también para agradecer a todos los antropólogos y a todos los lingüistas que han participado en mi formación, porque he coqueteado con todas esas otras áreas de las ciencias sociales para poder entender desde la visión, como le decía, nosotros lo que hacemos es. Eh, dar un abordaje al conocimiento matemático, a cómo se hace la construcción del conocimiento matemático desde la perspectiva socioantropológica y lingüística también. Porque en la lengua, eh, en el uso de la lengua y de la semántica de la lengua, está asociada a la lógica también. Sí, y, no, hay duda, no hay duda. Y entonces lo que hacemos es estudiar cuáles son las lógicas que están asociadas. Y como le digo, esto ahora trasciende del ámbito indígena. O sea, yo he trabajado mucho tiempo con el entorno indígena, pero ahora también quiero, eh, he empezado a desarrollar el trabajo en otros, en otros contextos. otros grupos, excelente. Permítanme hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia, estamos hablando con la Máster María Elena Gabarrete profesora e investigadora de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional, María Elena. En el 2012 la UNESCO establece que la diversidad cultural constituye un desafío para la enseñanza de la matemática. Explíquenos por qué la UNESCO hace tal puntualización. Bueno, la, en realidad eh, es un documento del 2012 que la UNESCO publica hablando de los nuevos desafíos para la educación matemática y son nuevos desafíos en general. La Igual yo creo que estamos en un momento histórico donde hay, una, hay un interés muy profundo por combatir la exclusión y promover la equidad en todos los sentidos y en todas las áreas y campos de conocimiento y en todas las áreas sociales. Entonces la UNESCO establece que, que hay muchos desafíos para poder eh, alcanzar esos indicadores de equidad. Entonces hay que atender la diversidad de género, hay que atender la diversidad sociocultural, hay que atender la diversidad regional, hay que atender la diversidad económica, hay que atender las diversidades en general. Y para eso eh, pues es necesario comprender y, y entender eh, hacia dónde se tienen que dirigir esos esfuerzos y cómo tiene que ser la formación eh, académica y la formación profesional para que esos esfuerzos se lleven a cabo. Eh, no solamente en, la, en el ámbito cognitivo, sino también en el ámbito de los valores. Entonces eso está asociado a eh, una postura muy interesante porque no es ver a la matemática como una disciplina aislada de los otros campos del conocimiento, sino de nuevo se afianza o se reitera la matemática como una construcción social. Que también puede generar valores en la formación eh, personal y afectiva de la gente. Claro. Un, un componente importante del proyecto de ustedes es la capacitación a maestros, mediante talleres, diferentes tipos de metodología. Yo quisiera que nos comente un poquito todas las diferentes experiencias que el proyecto Etnomatemática ha tenido hasta la fecha. Ajá. Bueno, como le decía, el programa de Etnomatemática es un programa de investigación para la acción pedagógica. Entonces, los esfuerzos de investigación no son muy valiosos, pero no tienen eh, tanto valor hasta que no se orientan hacia eh, una innovación curricular que permita eh, que grupos que han sido excluidos eh, o que han tenido que acomodarse a otra manera de entender el conocimiento eh, y que tengan que acoplarse a la fuerza, a ese sistema, sino que se hace el desarrollo de procesos eh, que sean atinentes a esos grupos que son grupos diferenciados. En Costa Rica el programa está comenzando eh, y entonces estamos brindando formación a, a los compañeros que me acompañan en el proyecto de investigación. En la Universidad Nacional hay cerca de 10 proyectos de investigación. Uno de los proyectos... Es el proyecto que yo tengo a cargo, que en realidad es un museo de historia y filosofía de las matemáticas, desde la perspectiva sociocultural, porque entonces lo que estamos haciendo es eh, poder eh, complementar a todo lo que ya había sido, ese museo tiene un patrimonio, un cuerpo patrimonial asociado a la visión matemática desde las etnomatemáticas occidentales, que son las que han sido difundidas y las que conocemos hasta ahora. Pero lo que queremos es reivindicar y dar espacio para que esas otras matemáticas o ese otro conocimiento matemático que es nuestro y que ha sido desatendido pueda emerger. Entonces queremos hacer el análisis de signos culturales indígenas, de signos culturales, eh, un signo cultural es un elemento eh, de un grupo regional o de un grupo gremial que es, eh, que dota de identidad a ese grupo. Entonces, eh, hemos trabajado con formación de, eh, con, una for con una formación muy incipiente, porque esto está comenzando, como le digo, con maestros indígenas en la zona de Talamanca. Y el año pasado tuve una experiencia también con profesores de la, digamos, del sector de Nicoya, Santa Cruz, Coba, Lepanto. En Tambor, toda esa zona de la península de Nicoya y, y Guanacaste. ¿Cómo es la acogida de estos maestros y estas eh, maestras con respecto a ese tipo de ideas? Muy bueno, hay de todo, ¿verdad? Eh, hay eh, personas que lo acogen muy bien. En el caso de los maestros en Guanacaste, me decían que una de las eh, exigencias de, que les hacían a ellos para su desarrollo profesional era trabajar con una orientación hacia la guanacastequidad, pero que ellos no sabían cómo orientar lo no. de la guanacastequidad. Entonces, pues ahí tengo yo un, un, un digamos, un trabajo por desarrollar eh, para dar formación al respecto. Porque lo que hay que hacer es dar una serie de, de procesos, o someter a los profesores a una serie de reflexiones para que puedan emerger ese conocimiento, hacer emerger ese conocimiento que es tan trivial porque está tan metido en lo cotidiano, pero que tiene procesos y que tiene eh, mucha, mucho potencial de estudio desde las matemáticas, desde la perspectiva matemática. Y se puede hacer un estudio de las matemáticas desde dentro de las matemáticas o desde fuera. Y cuando digo desde dentro, es eh, estudiar las matemáticas de, sobre la construcción del conocimiento en particular. Por ejemplo, cuando uno va a una comunidad indígena y quiere eh, averiguar, uno puede ver a una persona, a un artesano construyendo una cesta indígena, o podría ir a barbadere y a ver a la gente que hace canastos, o a hacer la gente que teje canastos. Eh, esa persona eh, está poniendo en práctica una serie de conocimientos asociados a las matemáticas, y nosotros podemos hacer una modelización matemática con las matemáticas occidentales. Eso sí lo vemos desde fuera. Pero podemos eh, tratar de, de hacer una reconstrucción de qué es lo que esa persona está teniendo en su cabeza, cómo es el, el uso de la lógica y la secuencia lógica del desarrollo mental que él está haciendo, y eso sería un estudio de no matemática desde dentro. Por supuesto, el segundo es mucho más difícil que el primero. Qué interesante, ¿no? Esto es, esto es totalmente... Novedoso. Yo quiero preguntarle para el siguiente segmento, María Elena, el papel del MEP. A mí me parece que el Ministerio de Educación Pública debe estar inmerso en ese tipo de, de, de ideas y debe participar no solo con permisos a los maestros, sino activamente en todos estos eh, procesos. Eh, vamos a desarrollarlo en el siguiente segmento. También quiero preguntarle, antes que se me olvide, si me lo recuerda, sobre la prueba de aptitud académica, que yo siento que no favorece a algunos sectores particularmente poblaciones indígenas. ¿Usted me dirá lo contrario o, o, o está de acuerdo conmigo? Hacemos la pausa y ya regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con Marilena Gabarrete sobre etnomatemática. Le dejé planteada eh, la pregunta del papel del Mep que a mí me parece que es fundamental en todo esto. Coméntenos, María Elena. Bueno, yo um, existe la invitación y existe el interés por parte del MEP, por lo menos el gobierno anterior tenía un interés explícito de desarrollar acciones. Eh, se me invitó a participar en, en, en un libro que ellos tenían sobre interculturalidad y se realizaron algunas gestiones, algunas, tuve, tuve algunas reuniones con personeros del Departamento de Educación Intercultural del MEP. Para llevar a cabo el desarrollo de, del modelo que usted comentaba, es un modelo para formar maestros en etnomatemáticas. Que cuando decimos eso, eh, surge la inquietud de si, van a, de, de si lo que propone el modelo es que abandonen las otras matemáticas, pero no. Lo que el modelo propone es eh, que el, ma, el maestro se pueda enculturar eh, en su entorno, bien sea indígena o regional, y pueda. Captar del entorno eh, elementos que son identitarios y que sirvan para explicar las matemáticas. Entonces, se habla mucho de la, En los programas, se hizo una reforma curricular a los programas de matemática. Y se habla mucho de la contextualización activa, pero poco se dice de cómo hacer esa contextualización activa. Entonces, el modelo que, en el que yo he trabajado plantea una serie de pautas para desarrollar la contextualización activa. Eh, la gestión con el MEP, eh, digamos que ha iniciado y espero con, con yo la que... Nueva administración. No, con la nueva administración todavía no he tenido contacto, contacto, pero con la antigua administración, con el gobierno de Leonardo Garnier, él tenía un interés eh, especial en que esto se pusiera en práctica, pero bueno, eh, no, no dio tiempo. Entonces yo espero que eso ahora eh, sí se puedan articular los esfuerzos. Yo creo que sería importante, Marilena, hacer una gestión con la nueva administración para que esto se incorpore. Lo antes posible, ¿verdad? Claro, es importante por reivindicar y por hacer, por reivindicar el conocimiento, en particular del conocimiento indígena, porque esta gente ha sufrido de muchísimo menosprecio y ellos tienen una construcción lógica que es importantísima y que, eh, digamos, dentro de los modelos que se crean, ellos tienen que aprender de, ellos como indígenas tienen que aprender de los no indígenas pero nosotros como no indígenas podríamos aprender de su lógica porque es riquísima. Claro, claro. Eh, a, al respecto, expect, eh, expertos piden adaptar contenidos para estudiantes de comunidades autóctonas. ¿Qué piensa usted al respecto y particularmente lo que le planteé en el segmento anterior? ¿El examen? La prueba de aptitud académica para ingreso en las universidades públicas. Claro, a eso quería llegar yo porque la lógica sobre la que subyace el examen es una, la prueba de aptitud. Eh, pues es una lógica distinta. Entonces Totalmente hay que pensar sí. que en particular para las comunidades indígenas, vean, y no solamente las comunidades indígenas, hay que pensar que alguien que se crió, que alguna persona que ha crecido eh, en, en el Valle Central, no piensa igual que alguien que haya... Que, sea, que haya crecido en la zona norte o alguien que haya crecido en la zona sur del país, en la península de Osa. O sea, pensemos en una persona, en un niño o en un adolescente, en alguien que va a hacer la prueba de aptitud que viene de Guatuso. Esa persona tiene una construcción de mundo muy distinta de alguien que se crió aquí en Vargas Araya y de alguien que se crió en Puerto Jiménez y por supuesto de alguien que, se creci que creció en Alta Talamanca. Entonces, de viene con una desventaja. Por supuesto, porque la, el examen plantea una serie, en primer lugar, que utiliza un lenguaje eh, cuya digamos que excluye semánticamente a mucha gente, porque las personas que hacen el examen... Eh, utilizan un lenguaje que no es, eh, de, digamos, que no está, que no es para toda la gente. Uh -huh. y, y, por ejemplo, en el caso de la construcción de las preguntas que tienen que ver con las analogías, pues la analogía está muy ligada a la semántica y a la lógica. Y entonces hay unos, algunos de estos grupos utilizan una lógica que es una lógica, una lógica referencial y otros tienen una lógica que es una lógica clasificatoria. Y otros tienen una lógica que es metafórica, porque su mundo utiliza eh, una, la, la construcción del mundo y de los elementos que están en el mundo y de cómo se relacionan esos elementos del mundo, es una construcción metafórica, muy simbólica, y entra mucho la parte de la antropología simbólica. Entonces yo creo que si se, si se desea hacer una prueba que... Que sea conveniente, tendríamos que ponernos o tendrían que ponerse los que desarrollan la prueba a ver si quieren medir lógicas, pues tienen ellos que ponerse a estudiar, posicionarse desde la lógica indígena, porque es otro tipo de lógica. Lo, lo difícil estoy pensando, Marilena, de solucionar esta, esta problemática porque habría que hacer varios tipos de, de claro. pruebas. Claro. Mire, lo difícil es el cuestionamiento que se hace con respecto a la globalización, porque claro, estos muchachos tienen que adentrarse en un proceso de competitividad. Claro, claro. Y entonces lo que se cuestiona es, claro, hay que hacer una propuesta pedagógica que sea atinente, porque ellos tienen otra lógica, pero luego mmm, tienen que entrar en un mundo eh, de competencia profesional y de competencia académica. Lo que yo Pretendo promover es que exista la sensibilización eh, a nivel de toda la gente que hace estos planteamientos eh, para que se les dé a los muchachos una preparación conveniente y se pueda atender el puente entre la lógica que ellos utilizan y la lógica sobre la que tienen que ser evaluados. Entonces, también podría hacerse el planteamiento: a lo mejor en la prueba tiene que ser la misma, pero que no se sometan a los estudiantes sin, sin ningún proceso. A que hagan ese examen, porque ellos por eso es que fracasan, porque no han tenido ninguna eh, transición para, para pasar de una lógica a otra. Es correcto. Quiero que hablemos en los últimos dos minutos sobre la red latinoamericana de etnomatemática. Ah, ¿Qué, ¿Qué pretende esta red? Muy bien, la red la, latinoamericana. Yo, sí, existen varios organismos a nivel internacional para promover la etnomatemática y para difundirla. Aquí en Costa Rica, eh, yo soy la coordinadora del capítulo de la red latinoamericana de etnomatemática. Hay eh, coordinadores en algunos países y lo que hacemos nosotros es promover reuniones y promover actividades y promover que quien esté interesado en este tema se asocie a la red, que si se pone en el Google etnomatemática.org, pues ahí aparece, aparece la página de la red. Y quien se inscribe, que la inscripción es gratuita, eh, puede recibir mensualmente o semestralmente acceso a boletines y a noticias de actividades. Incluso cuando se trata de actividades académicas, pues sí, siempre se publica memorias, la red tiene una revista, entonces hay un repositorio de material para eh, tener acceso a fuentes ¿En donde se... ¿El latinoamericano está bien posicionado, digamos? La, pues mire, la red. la red nace en Colombia. Entonces, eh, Colombia es uno de los países donde tiene más miembros. Eh, ahí en México, en Guatemala, eh, en Chile, en España, eh, actualmente se incorporó Grecia. Entonces, la red es latinoamericana, pero son muchos más países. Igual está el Grupo Internacional de Estudio de, en matemáticas que organiza sus reuniones cada cuatro años y que justamente eh, los primeros días de julio de este año va a ser su reunión. Eh, que hacemos cada cuatro años y va a ser en la Universidad de Maputo, en Mozambique. Mozambique. Eso para promover la equidad, entonces se hace una reunión en cada continente. Así que ya fue en Europa, eh, hace cuatro años fue en América y ahora Yo le toca a África. Ok, muchísimas gracias María Elena y muchos éxitos con esta interesante idea y ojalá que muy pronto pueblos autóctonos tengan acceso a todo ese nuevo conocimiento. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo lo que puedo decir es que... Eh, ojalá que mucha gente se interese, que esta es una propuesta para eh, mejorar la acción pedagógica. No hay duda. Y que, y que, bueno, que están todos invitados a ver la página de la red y a integrar la red latinoamericana y a participar en las actividades que se promuevan aquí en Costa Rica. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.